A todos y bienvenidos a esta nueva sesión de Cardio 2020 titulada Tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. Mi nombre es Javier de Juan y soy cardiólogo en el Hospital 12 de Octubre de Madrid y me acompañan a mi derecha la doctora Ainoa Robles Mezcua del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga y José María, el doctor José María Verdú Rotellar del Centro de Atención Primaria San Martín de Barcelona. Haremos las presentaciones de unos 20 minutos para dejar luego un tiempo para que todos ustedes puedan hacer las preguntas que consideren. Las iremos recogiendo a lo largo de, de la charla e intentaremos responderlo de la mejor manera posible la mayor parte de ellas. Eh, recordarles que pueden eh, hacer estas preguntas a través de la página web de la que están viendo esta sesión y también no olviden visitar las distintas áreas de ECAR 2020 como la zona de póster los stands virtuales o los recursos que pone a disposición la SEC. También podéis participar eh, estableciendo contacto y cruzando opiniones con otros profesionales en la zona de networking y participar en el curso E-Trivial. Buenas tardes a todos, vamos a empezar. Damos la palabra a la doctora Inoa Robles. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias también a los organizadores de este congreso por la invitación. Eh, vamos a hablar del tratamiento médico en los pacientes con insuficiencia cardíaca con y preservada. Eh, la insuficiencia cardíaca ya sabemos que, que tiene una elevada prevalencia a nivel mundial y que aproximadamente un 50% de estos pacientes son pacientes con insuficiencia cardíaca con FE preservada. Eh, se trata de un síndrome clínico de elevada prevalencia, además con múltiples descompensaciones y hospitalizaciones que van a estar sobre todo en relación con las comorbilidades. Además, todos estos eventos de, de descompensación y de, y de hospitalización van produciendo un deterioro progresivo de nuestros pacientes y de la, y de la función de, ventricular de nuestros pacientes, haciendo que el riesgo de la mortalidad sea muy alto y además sin conseguir todavía que podamos eh, disminuir la mortalidad de estos pacientes. En cuanto al tratamiento médico de estos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción preservada, eh, las guías, esto es lo que nos dicen. Eh, no tenemos ningún tratamiento que haya demostrado en la actualidad disminuir la morimortalidad de estos pacientes con función preservada. Sin embargo, ya que suelen ser pacientes de edad avanzada y muy sintomáticos, uno de los objetivos que nos dan las guías y los que tenemos en el tratamiento para estos pacientes es aliviar los síntomas y mejorar eh, la calidad de vida. Así, tanto las guías europeas como las americanas nos indican el uso de diuréticos para tratar la congestión cuando aparecen estos pacientes y así aliviar los síntomas, además de hacer hincapié en el tratamiento de las comorbilidades, como veremos después y como ya hemos dicho que son casi siempre las responsables de, la, de las descompensaciones y de las hospitalizaciones de estos pacientes. Así, tanto las guías europeas apuntan que parece que hay algunos tratamientos, como por ejemplo en los pacientes que preservan el ritmo sinusal. Como algunos tratamientos como el nivolol, digosina, espironastona o, o candesartán pueden disminuir las hospitalizaciones de estos pacientes y como otros tratamientos como los betabloqueantes o los digosina no han demostrado en pacientes con fibrilación auricular eh, disminuir las hospitalizaciones o mostrar algún beneficio o no se han estudiado. En, el mismo, en la misma línea, la guía americana nos dice lo mismo, que en algún perfil de paciente se puede usar la espinolactona para intentar disminuir las hospitalizaciones o algunos arados. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué tenemos tan pocas recomendaciones de tratamiento médico en la insuficiencia cardíaca con fe y preservada? Pues porque todos los ensayos que se han realizado en estos pacientes no han demostrado un claro beneficio en la muerte y mortalidad. Uno de ellos... De los más actuales y de los muy conocidos y comentados en los últimos meses ha sido el estudio, el estudio Paragon, donde en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción preservada de 45% o más, se aleatorizaban a recibir sacubitril balsartán, que sabemos que tiene un amplio beneficio, un amplio uso en pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, en, a recibir sacubitril balsartán o balsartán, sin que se hayan encontrado en beneficios. Eh, significativos en, en el endpoint primario de reducir hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca o muerte por causa cardiovascular. Esto ha, se ha obtenido una reducción del 13% del riesgo del endpoint primario, pero sin alcanzar la significación estadística, ya que, como vemos aquí, sí que se alcanzaba el beneficio en cuanto a disminuir hospitalizaciones, pero no había diferencias en cuanto a la mortalidad. Es verdad que en este ensayo, igual que en los otros que hemos, comentado, que hemos visto antes, no se han encontrado beneficios pronósticos en estos pacientes, aunque sí hay que apuntar que hemos encontrado algunos beneficios clínicos en endpoints secundarios, como era de mejoría de calidad de vida, de mejoría de grado funcional, de menor eh, reducción de la, o empeoramiento de la función renal y con un buen perfil de seguridad en estos pacientes. También, cuando veíamos los SUS análisis eh, por grupos preespecificados, sí que se obtenía eh, diferencias estadísticamente significativas en los subgrupos de pacientes con FEBI un poco más baja, en concreto, FEBI por debajo del 57%, y también en el grupo de las mujeres además de encontrar también beneficios en los pacientes que tenían una hospitalización más reciente, sobre todo en los 30 días de la hospitalización, que sabemos que es un periodo muy vulnerable en estos pacientes, donde se producen la mayoría de descompensaciones que nos, eh, que nos producen un reingreso de estos pacientes. Eh, al igual que hemos encontrado estos resultados en el estudio Paragon, eh, estudios previos que se han realizado también en pacientes con insuficiencia cardíaca, con fe y preservada, se han encontrado resultados similares, de cierto beneficio pero sin llegar a, a obtener una, una significación o una evidencia clara. Así, en los ensayos eh, CHARM y TOPCAP, también se veía cómo en los grupos de menor FEBI también se encontraba cierta, cierto beneficio en cuanto a una fe de un 40 o 50%. Además de encontrarse también diferencias en su grupo de sexo, siempre un beneficio más en las mujeres y también a veces incluso hasta diferencias en, en, en grupos geográficos diferentes. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué tenemos intervenciones que nos dan un resultado neutro? Pues puede ser porque en parte de esta población donde aplicamos esta intervención, algunos de los pacientes mejoran, otros ni mejoran ni empeoran y otros se empeoran. ¿Y por qué ocurre esto? Porque esa población, nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca con FE y preservada, es un síndrome complejo de una etiología multifactorial y que por lo tanto constituye una población heterogénea. Esta complejidad y esta población heterogénea de los pacientes con insuficiencia cardíaca con FE y preservada lo vemos incluso a la hora de hacer el diagnóstico de estos pacientes, ya que el diagnóstico se basa en síntomas y signos que son muy inespecíficos, intentando ayudarnos también de parámetros bioquímicos, como puede ser el NT-ProBNP, que sabemos que no siempre nos va a definir bien también el diagnóstico, y otros, eh, otros hallazgos estructurales en, en pruebas de imagen. También se han intentado hacer otros SCORE y otros. Otras escalas para poder diferenciar si estos síntomas y signos en los que basamos nuestro diagnóstico están causados por insuficiencia cardíaca o no, pero es verdad que estos eh, algoritmos y, y escalas tampoco son fáciles de, utiliz de utilizar y de aplicar en nuestro día a día en la clínica. También vemos la complejidad y la heterogeneidad de estos pacientes con insuficiencia cardíaca con fe y preservada si atendemos a la fisiopatología de este proceso, ya que tienen mucha importancia las comorbilidades, como ya hemos comentado y seguiremos comentando, obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, donde también se produce una respuesta de, de inflamación a nivel sistémico, donde van a afectar otros órganos, pulmón, riñón, músculo esquelético y muchos de otros procesos moleculares y celulares que también se postulan como eh, muchas veces dianas terapéuticas así como hemos hablado también de las comorbilidades que nos van a, van a representar una parte importante de la patología de estos pacientes con insuficiencia cardíaca y fe preservada que nos van a, a dificultar el diagnóstico a empeorar los síntomas a desencadenar o empeorar también las hospitalizaciones y tanto los tratamientos de la insuficiencia cardíaca como los tratamientos de las comorbilidades nos van a tener eh, una contraindicaciones e interacciones así en este en este ámbito de las comorbilidades se, se ha establecido el, el, el concepto de fenotipos clínicos, de, de diagnosticar o clasificar a nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca preservada en cuatro fenotipos asociados al envejecimiento, a la hipertensión pulmonar, la obesidad o la enfermedad eh, coronaria y alrededor de estos fenotipos eh, múltiples enfermedades o comorbilidades compartidas por todas ellas. Cada uno de estos fenotipos va a tener un mecanismo fisiopatológico diferente y una forma de manejo y tratamiento diferente en función de que predomine uno u otro. En cuanto a eso de los fenotipos clínicos, me parece muy interesante este artículo donde hablamos de la insuficiencia cardíaca con fe y preservada asociada a la obesidad. Obesidad que además nos hace que estos pacientes queden excluidos de la, de la mayoría de los ensayos clínicos que se hacen en estos pacientes, ya sea por el, por el índice de masa corporal, que muchas veces es criterio de, inclu, de exclusión por sí solo, como también por el NT-proNP, ya que sabemos que en los pacientes obesos el ntp np por múltiples factores fisiopatológicos, es más bajo de lo que cabría esperar y puede hacer también que estos pacientes queden fuera de estos ensayos clínicos. Así, aquí lo que se postula es que en la insuficiencia cardíaca con fe y preservada asociada a la obesidad, tenemos dos mecanismos fisiopatológicos principales. Por un lado, la retención de sodio y, y, la, y la expansión del volumen. Y por otro lado, la respuesta inflamatoria que se produce eh, asociada también al aumento de tejido adiposo y que esto va a provocar alteraciones microvasculares, alteraciones en otros órganos como pulmón, riñón eh, una, y también fibrosis, fibrosis miocárdica, que va a producir una disminución de la, de la distensibilidad cardíaca y por lo tanto un aumento de presión y de volumen que va a dar lugar a, a la entidad de insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Así, lo que se postula es que tratamientos que sabemos que funcionan y que contrarrestan estos mecanismos fisiopatológicos de la retención de sodio y volumen y de la respuesta inflamatoria podrían ser usados en estos pacientes. Así sabemos que los antagonistas de los receptores mineralcorticoides pueden eh, disminuir esta inflamación sistémica, esta fibrosis y también contribuir a, a contrarrestar la retención de sodio y de agua en nuestros pacientes. Igual pasa con los inhibidores de la nepleisina, que van a hacer que también eh, tengamos mayor, mayor eh, acción de los pechos natriuréticos, que van a promover la natriuresis y por lo tanto también van a contrarrestar este, este mecanismo fisiopatológico, además de que sabemos que van a disminuir la inflamación. Y en ese mismo camino tendríamos los ISGLT2, que sabemos que también nos van a reducir esta retención de sodio. Y aquí también tenemos que apuntar los múltiples estudios y beneficios que estamos viendo de estos fármacos. Pongo aquí, por ejemplo, el DAPA-HF, que es verdad que ha demostrado beneficios en los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, pero ya sabemos que también están en primera línea del tratamiento de una comorbilidad muy importante que vamos a ver en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fe y preservada, como es la diabetes. Así aparece ya como una recomendación de primer nivel para tratar esta diabetes, para eh, prevenir la aparición de insuficiencia cardíaca y además también como primer eslabón de tratamiento en los pacientes con alto riesgo cardiovascular, que pueden ser también nuestros pacientes de insuficiencia cardíaca. Sin olvidar además... Que por el mecanismo de acción de, este, de estos fármacos nos van a ayudar en el bloqueo de la nefrona, en, en el tratamiento diurético y por lo tanto sintomático que hemos dicho que es tan importante en estos pacientes con insuficiencia cardíaca con fe y preservada. Así, yo creo que podemos concluir que quizá lo que tendremos que hacer es cambiar un poco el, la forma de ver esta entidad que sabemos que no es simplemente una entidad simple, sino que es heterogénea y muy compleja, que quizá lo que tenemos que hacer es redefinir, perfilar e individualizar tanto el diagnóstico como el tratamiento de estos pacientes. Poner nombre y apellidos, quizá haciendo pruebas diagnósticas más específicas, como puede ser la ergoespirometría o la ecografía de esfuerzo, quizá podamos buscar más enfermedad coronaria que nos pueda ayudar a tratar a estos pacientes. O incluso sospechar y así poder diagnosticar y tratar de forma específica miocardiopatías específicas que pueden tener un tratamiento. Además, sin olvidar que tenemos que hacer un tratamiento individualizado, tratando la etiología de esta entidad tan compleja que tenemos, ¿vale? Y sabiendo que tenemos un gran arsenal terapéutico, que aunque no dispongamos de beneficio claro pronóstico, quizás sí que podemos tener algún beneficio clínico que cada vez se va apuntando más en los diferentes, en los diferentes estudios. Sin más, dar las gracias y creo que sobre todo transmitir eso, que tenemos que cambiar un poco nuestra visión del tratamiento de estos, de estos pacientes. Muchas gracias, Ainoa. A continuación, yo les hablaré sobre el tratamiento de las comorbilidades y el manejo multidisciplinar. Igual que mis compañeros, agradecerles a la organización su amable invitación a esta sesión. Y bueno, hablar de la insuficiencia cardíaca con fracción de edición preservada prácticamente, y como nos recordaba la doctora Robles, es hablar de comorbilidades, porque, por desgracia, hoy en día la evidencia de la que partimos en insuficiencia cardíaca con fracción de edición preservada en cuanto al manejo dirigido, pues es escasa. Y realmente la pequeña mención que hacen las guías de práctica clínica hacia su manejo, pues realmente nos centran en ello, ¿no? en la búsqueda y tratamiento de. La, de las comorbilidades y por otra parte el alivio congestivo con diuréticos. Por tanto, las comorbilidades van a ser una pieza fundamental en el diagnóstico, manejo y seguimiento de los pacientes con fracción de edición preservada. A su vez, esta es la primera causa de los ingresos que sabemos que marcan el devenir, el seguimiento de estos pacientes y su propia mortalidad. Vemos que esto cada vez gana más peso dentro de insuficiencia cardíaca con fracción de edición reducida, pero la preservada, sin duda, esto gana un mayor peso. Y es que es anecdótico a aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca que no tienen eh, comorbilidades asociadas. Como vemos, menos de un 10% de los pacientes no tienen eh, en ninguna comorbilidad, la inmensa mayoría tienen varias enfermedades asociadas a insuficiencia cardíaca, tanto de la esfera cardiovascular como pueden ver. Perdonen, como pueden ver aquí, como las enfermedades respiratorias y, por supuesto, otras enfermedades no cardiológicas que veremos en la mayoría de los pacientes. Por tanto, tenemos que tenerlas muy presentes en nuestro manejo del paciente, que además sabemos que no va bien. La mortalidad de hoy en día actualizada de los pacientes e insuficiencia cardíaca en general, incluyendo la fracción de edición preservada, que tiene una mortalidad similar a la fracción de edición reducida. Está en torno al 50% a 5 años. Por tanto, algo tenemos que hacer y, desde luego, uno de los puntos que no podemos olvidar es el manejo de las propias comorbilidades. Como bien os comentaba previamente la doctora Robles, en lo que es la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca con fracción de edición preservada, esa disfunción cardiovascular, donde tenemos la propia disfunción cardiológica, pero también la rigidez de los vasos y las alteraciones del ritmo que producen disfunción ventricular derecha, aumento o disfunción de la, de la presión arterial pulmonar, de la disfunción del propio ventrículo, de la aurícula izquierda y a nivel valvular, todas ellas se ven modificadas, mediadas, influidas por las diferentes comorbilidades que pueden afectar en mayor o menor medida. Vemos como las afectaciones respiratorias, renales, la obesidad o la alteración en la extracción de oxígeno a nivel periférico, influye en la propia fisiopatología de la enfermedad. Y no solamente estas entidades, sino otras muchas como vamos a ver. En este gráfico se representa de una manera bastante clara cómo muchas de las comorbilidades, algunas de las cuales vamos a tratar hoy, están íntimamente relacionadas con la insuficiencia cardíaca y la propia insuficiencia cardíaca interacciona e influye en la misma comorbilidad. Como pueden ver, la enfermedad pulmonar, por diferentes factores inflamatorios, de cambios en el parénquima pulmonar, la obstrucción aérea, eh, el, el propio tratamiento de, de la enfermedad pulmonar, puede afectar a la insuficiencia cardíaca donde está en mayor, pre, en mayor prevalencia, más representado en la, en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección eh, preservada donde aumenta de forma clara la mortalidad pero es que la propia insuficiencia cardíaca, a través de la congestión pulmonar, el aumento de la presión ventricular, también afecta e influye al propio devenir de la enfermedad pulmonar crónica. También lo vemos con la anemia. La anemia sabemos que, además de ser muy presente en la insuficiencia cardíaca, afecta el remodelado, afecta mediante el incremento neurohormonal y la inflamación a la posibilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca con fracción de edición preservada, que es donde más prevalente está y afecta a su pronóstico, pero es que la propia insuficiencia cardíaca, la inflamación, la absorción, la inflamación, las alteraciones metabólicas que nos da la insuficiencia cardíaca, influye y hace más prevalente la anemia y la ferropenia. La propia diabetes, tan de moda o tan interrelacionada más, más recientemente con la insuficiencia cardíaca, vemos cómo desde la cardiomiopatía diabética, es decir, aquella afectación cardiológica que no se explica por otras alteraciones y por tanto asumimos que es la propia diabetes la que la está produciendo, pero la afectación desde la mitocondria, desde los vasos más pequeños, a los, a los vasos coronarios o la propia inflamación, a la alteración homeostática que se produce en la diabetes, influye en la insuficiencia cardíaca, especialmente en, en la insuficiencia cardíaca con fracción de edición preservada. Pero nuevamente la insuficiencia cardíaca hace que la incidencia y el empeoramiento de la diabetes sea más marcado en gran parte por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Otra de las alteraciones que altamente eh, vemos en nuestros pacientes es la afectación renal. ¿verdad? Sabemos que la propia disfunción renal por ese mal manejo del sodio y de los líquidos, la anemia que altamente se relaciona y produce la propia insuficiencia renal, la inflamación o los mediadores tanto del sistema renina angiotensina como la activación simpática que se produce en la insuficiencia renal favorecen el desarrollo de insuficiencia cardíaca pero nuevamente la propia insuficiencia cardíaca a través de esa interrelación cardiorrenal vemos que influye en el funcionamiento renal, empeora su función y, y por tanto nuevamente vemos esa interrelación entre ambas entidades las apneas del sueño. Sabemos que genera una mayor activación simpática, las desaturaciones, mayor inflamación que influyen en el desarrollo de insuficiencia cardíaca y nuevamente la propia insuficiencia cardíaca puede producir o favorecer las apneas del sueño. Y la obesidad, tanto por la propia obesidad, la inflamación que produce, la mayor asociación con la diabetes y otras alteraciones como la hipertensión o el síndrome metabólico, favorece la insuficiencia cardíaca como la propia insuficiencia cardíaca. Influye en esas, los síntomas de la insuficiencia cardíaca, desde la disnea, la fatiga, los edemas y, eh, y el, la menor actividad, entre otros factores, también puede favorecer la obesidad de los pacientes. Por tanto, lo que tenemos claro es que es altamente prevalente las comorbilidades de la insuficiencia cardíaca con fracción de erección preservada y hay una íntima relación entre estas entidades y la insuficiencia cardíaca en ambos sentidos. De hecho, esto nos influye en el diagnóstico. Muchas veces es difícil saber los síntomas que nos está refiriendo nuestro paciente, cómo interpretarlos. No sabemos si ese paciente que se está ahogando es por la insuficiencia cardíaca, es por la obesidad o la propia. Eh, enfermedad pulmonar o cualquier otra enfermedad asociada. Es más, muchas de las pruebas complementarias que vamos a utilizar, pues se ven alteradas. Ya nos comentaba previamente, por ejemplo, los precios nutrióticos estarán más disminuidos en pacientes obesos o estarán más elevados en pacientes con enfermedades pulmonares. Por tanto, nos dificulta el diagnóstico y entender realmente qué es lo que está pesando en nuestro paciente. Además, los síntomas y la calidad de vida de nuestros pacientes se va a ver más alterada. De lo habitual, esos pacientes van a tener una peor calidad de vida, van a sobrellevar peor porque al final se le van a sumar síntomas y peor calidad de vida. El pronóstico se influye porque nuevamente al pronóstico de insuficiencia cardíaca, el tener cualquier comorbilidad suele empeorar su pronóstico y además compiten en su eh, evolución, en sus complicaciones y en su mortalidad. Y por último, el tratamiento. Es más difícil, lo veremos en las siguientes diapositivas, pero obviamente son pacientes que van a tener más tratamiento, más interacciones, más difícil cumplimiento e incluso muchos de los tratamientos que van dirigidos a una de las enfermedades puede influir negativamente en las, en las otras. Por lo tanto, esto es lo que vemos en la realidad de nuestros pacientes hoy en día con fracción de edición preservada. Ya sabemos que son pacientes mayores, pacientes con muchas comorbilidades. Por tanto, la eficacia de los fármacos muchas veces está disminuida, el cumplimiento suele ser menor, los efectos secundarios se, se suman al número de tratamientos y el riesgo, por tanto, de toxicidad y complicaciones asociadas es mayor y, además, no sabemos realmente qué interacción están teniendo esos pacientes tan polimedicados. Por tanto, este es uno de los grandes problemas. Y en esta diapositiva, que aunque realmente refleja o está más basada en la insuficiencia cardíaca con fracción de deprimida y la evidencia que tenemos de los diferentes tratamientos en función de la insuficiencia renal que tiene el paciente, podemos aplicarlo a cualquier enfermedad. La mayoría de los pacientes con comorbilidades importantes, en grados importantes, están muy poco representados en los estudios, por tanto la evidencia que tenemos, la experiencia que tenemos con los fármacos es pequeña y además el riesgo de complicaciones asociadas es mucho mayor. Además, algo que tenemos que tener en la cabeza muchas veces es que cuando tenemos varias enfermedades tenemos lo que se llama una mortalidad competitiva. Es decir, tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca con un pronóstico determinado. Nuestro objetivo es darle algo que aumente su supervivencia. Pero no debemos de olvidar que a lo mejor tiene estas otras comorbilidades asociadas, de las cuales algunas, aunque aumentemos la supervivencia de insuficiencia cardíaca, ya de por sí... Van a, a, a fallecer más tempranamente por esa otra comorbilidad, pero lo que es aún peor y muchas veces no tenemos en cuenta es que algunos de los tratamientos y manejos de la insuficiencia cardíaca podrían acortar la, la, la comorbilidad. En este caso, les he puesto un ejemplo de insuficiencia renal, haciendo. Que realmente se acorte la esperanza de vida del paciente. Es decir, que hay que tener muy en cuenta cuando manejamos la insuficiencia cardíaca, cómo manejamos otras comorbilidades y no empeorar el pronóstico de ellas haciéndoles que sean las que realmente comprometan a nuestro paciente. Además, eh, realmente, aunque los tratamientos en insuficiencia cardíaca con fracción de preservada en general han fallado y lo tenemos una sólida evidencia, sí que vamos viendo que influyen las comorbilidades. No otros pacientes son iguales, son muy heterogéneos. Y, por ejemplo, en este estudio muy reciente del TOCAT, como saben, estudio con espironolactona en pacientes con fracción de edición por encima del 45%, es un estudio, obviamente, eh, digamos, de, de su grupo hiposoc, pero de aquellos pacientes de los que teníamos eh, suficiente suero para hacer estudios de mediadores inflamatorios y, además, perfilábamos diferentes, eh, digamos, fenotipos entre los que ganaban un gran peso las comorbilidades, como pueden ver... En, en, en la parte inferior pues aquellos pacientes más obesos donde predominaba la diabetes, los eh, rasgos inflamatorios estaban más marcados en, en el suero, tenían un metabolismo tanto hepático como renal más anormal, niveles altos de renina de alguna manera eran pacientes que tienen mayor riesgo de eh, tener eventos eran los pacientes que en este análisis como pueden ver, eran los que más se podrían beneficiar del tratamiento con la Obviamente esto es un supuesto, pero lo que les quiero mostrar es que si nosotros somos capaces de diferenciar, ponderar y ver cómo marcan cada una de las características de estos pacientes, donde sin duda las comorbilidades son gran, tienen una gran importancia, a lo mejor podemos conseguir que los pacientes vayan mejor y no solamente si nos centramos en la propia insuficiencia cardíaca. De hecho, Sabemos que el tratamiento de algunas comorbilidades asociadas a esta enfermedad, el tratamiento antes de que se produzca la propia insuficiencia cardíaca, disminuye el riesgo de desarrollo de la misma. Esto, por ejemplo, lo tenemos visto con la hipertensión arterial, donde el manejo y el buen control de la hipertensión arterial reduce el riesgo de desarrollo de insuficiencia cardíaca. Pero esto, aunque nos hace pensar que podría valer con todas las comorbilidades, no siempre se ha dado ni por lo menos con todos los tratamientos. De todos es conocido, por ejemplo, en el tratamiento de la diabetes mellitus, donde durante mucho tiempo los diferentes tratamientos no habían dado una mejoría a nivel cardiovascular de forma clara, pero es que incluso el tratamiento con la que se hizo en el, tratamiento, en el estudio perdón, Record, vieron que tanto los ingresos como la mortalidad por insuficiencia cardíaca está aumentada en este estudio. Por tanto, aunque la diabetes mellitus se asocia con la insuficiencia cardíaca preservada, en este caso, con este tratamiento, no mejoraba la presencia y el desarrollo de esta enfermedad. Sin embargo, sí que algunas otras moléculas más modernas, como son los inhibidores del cotransportador sodio glucosa tipo 2, han visto lo contrario. Los estudios principales, realmente, que se hicieron, como otros muchos estudios en diabetes, a raíz de ese estudio récord, en el que las autoridades americanas pidieron que los estudios para... Antidiabéticos tuviesen un endpoint de seguridad cardiovascular, sí. algo que inicialmente podría ser una pega o haberse visto como algo, digamos, eh, no beneficioso, pues eh, en, eh, ha acabado dando la vuelta y vemos cómo en los estudios principales con estas moléculas, el estudio embarré con empaglifocina, el estudio Canvas con canaglifocina o el dicler con dapaglifocina, todos ellos de una forma más o menos consistente, han encontrado algo que realmente no estaban buscando. ¿no? Es decir, yo le hago una analogía al descubrimiento en de toda América porque, aun buscando el tratamiento de la diabetes y el propio manejo de la diabetes, lo, una de las cosas que han encontrado, además de mejores eventos cardiovasculares, una disminución de los eventos cardiovasculares y un perfil beneficioso a nivel renal, pero donde más marcado beneficio parece que pueden tener, es en la incidencia de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, desarrollo de insuficiencia cardíaca en pacientes con riesgo o factores de riesgo asociada o con enfermedad cardiovascular propiamente establecida. Por tanto, en este caso sí que pacientes que todavía no habían desarrollado insuficiencia cardíaca, el tratamiento de las comorbilidades disminuía la incidencia de la misma. Y la interacción por la cual o los mecanismos por los que estos fármacos pueden disminuir el desarrollo de insuficiencia cardíaca realmente son heterogéneos, todavía se están descubriendo o por lo menos están hipotetizando diferentes vías que van desde la afectación a nivel renal, hepático, pancreático, a nivel de los vasos, de el, en del plasma y, del, y de las eh, células rojas o del tejido adiposo, todas ellas interrelacionadas con efectos que van mucho más allá del propio mecanismo, digamos, antidiabético y, o, o eh, glucosúrico y que, como vemos a nivel cardiovascular y especialmente, parece, en la insuficiencia cardíaca puede tener un especial beneficio. No, no olvidemos que los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de dirección preservada, a pesar de no tener un tratamiento eh, digamos, dirigido y específico, pero veremos que algunos de, de los tratamientos que utilizamos habitualmente hacen que en esta situación el riesgo de hiperpotasemia esté especialmente elevado. Son pacientes mayores, son pacientes diabéticos con mucha frecuencia, ya disminuye la liberación de renina, eh, los IECA, o antialdosterónicos que toman con alta frecuencia, igual que los betabloqueantes de la ligosina, todos ellos pueden favorecer la hiperpotasemia. Y ya sabemos este estudio de Julio Núñez, bastante reciente, donde pacientes que eran dados de alta en hospitalización, donde la mayoría tenían una fracción de edición preservada, el tener los niveles de potasio en los extremos aumentaba el riesgo de complicaciones, pero no solamente esto influía en su morbi-mortalidad, sino que aquellos pacientes que tenían alterados los niveles de potasio, pero los corregían a lo largo de su evolución, disminuía muchísimo su riesgo respecto a aquellos que los mantenían alterados. Y en ese sentido sí que tenemos algunos tratamientos eh, nuevos que el antes del potasio, como son el patiromer el el sodio y el ciclosilicato de sodio y circonio, que pueden ayudarnos a manejar ma mejor a estos pacientes o por lo menos evitar estas hiperpotasemia. Todavía nos no queda por ver si esto influye en el pronóstico de los pacientes. Otra de las comorbilidades altamente representadas en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de preservada es la ferropenia. Recordad que esto no es exactamente igual que la anemia, un 30% de los pacientes con ferropenia no tienen anemia y lo que más directamente se ha visto relacionado con el pronóstico, tanto de la reducida, donde lo tenemos más claro, pero también de la preservada, como les muestro en este metaanálisis, es que la ferropenia influye en el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca y preservada, tanto en su mortalidad como... En su calidad de vida, en sus hospitalizaciones, en su tolerancia al ejercicio. Es cierto que en ello en los estudios de mormi-mortalidad, tanto en, en la fracción deprimida como en la preservada, están en marcha y tenemos que esperar a los resultados de ello, pero parece que por lo menos la tolerancia al ejercicio y la calidad de vida sí que hay ciertos indicios de que el hierro endovenoso al menos lo puede mejorar. Ya para ir terminando. Quería hacer especial énfasis en lo que es el ejercicio físico y la rehabilitación cardíaca. Que, si bien el, eh, bueno, puede mejorar algo las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y facción de dirección preservada, donde la evidencia, a pesar de todo, es eh, bastante pequeña, son, son estudios bastante pequeñitos. Lo que sí sabemos es que el ejercicio ayuda a prevenir, a prevenir la insuficiencia cardíaca con fracción de edición preservada y sobre todo nos ayuda a mejorar la calidad de vida, nos ayuda a mejorar la tolerancia al ejercicio y a controlar muchas de esas enfermedades y factores de riesgo que tienen nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de edición preservada. Englobado dentro de estos eh, programas de rehabilitación cardíaca y el ejercicio están las unidades multidisciplinares donde, sin ninguna duda, las diferentes formas de organizarnos en cada uno eh, en su medida, pues vemos que es lo que mejor resultado nos da a los pacientes con insuficiencia cardíaca de cualquier tipo. Y eso pasa porque haya una organización en la que estén representados todos los actores que van a tener trato y van a convivir con los pacientes con insuficiencia cardíaca, Aquí les he puesto en el modelo de nuestro hospital, pero obviamente cuantos más especialistas, más gente esté interrelacionada tanto en la fase hospitalaria, ambulatoria, atención primaria, enfermería, cuantos más profesionales y gente hablemos de lo mismo y nos coordinemos para manejar a los pacientes, sabemos que mejores resultados va a dar, de hecho uno de los ejemplos de que esto puede dar buenos resultados, un estudio español de Badalona en el que pacientes mayoritariamente, como ven, de una edad avanzada, una media de 82 años, la mayoría con fracción de edición preservada, en el que están representados la mayoría de enfermedades o grupos que no están tan eh, presentes en otros estudios, veíamos como una consulta temprana a los 7 días y una educación del paciente mejoraba, como pueden ver, los reingresos tanto en el propio área respecto a un, a un periodo anterior, cosa que no pasaba en, el, en otras áreas eh, de, de donde se hizo el estudio, como se podía ver que a, eh, el, a, a lo largo del, el, del tiempo en cuando se, se empezó el, el programa de, de stop her failure, había una disminución de, las, de los reingresos en ese área respecto a otras áreas, es decir, mejoraban respecto a sí mismos como eh, respecto a otras áreas. Y una cosa que me parecía a mí de especial interés es que entre los predictores de reingreso a 30 días ninguna comorbilidad agrupada fue significativa sino que fue el índice de Charlson que agrupa diferentes comorbilidades, por tanto, muchas veces no es una sola comorbilidad lo que más importancia tiene en la insuficiencia cardíaca con fracción de dirección preservada, sino es el cúmulo de diferentes enfermedades y comorbilidades que se asocian con el, con el paciente, lo que realmente tenemos que tratarlo en su conjunto. Por tanto, y para terminar, me gustaría recalcar que la prevalencia de las, las comorbilidades, las enfermedades no cardiovasculares en la insuficiencia cardíaca y fracción de dirección preservada es tremendamente alta, que nos afectan tanto en el diagnóstico como en la identificación de los síntomas, el pronóstico y el tratamiento de la misma. Hoy en día es la principal causa de la mortalidad de los ingresos de estos pacientes, de ahí que tenga una gran importancia, que además existe una relación bidireccional entre estas enfermedades y la insuficiencia cardíaca, influyéndose una con la otra, que además sabemos que el tratamiento de algunas comorbilidades puede disminuir la incidencia de insuficiencia cardíaca con fracción de dirección preservada, pero es que el propio tratamiento y la disminución de la insuficiencia cardíaca puede mejorar. En el desarrollo de estas otras comorbilidades. A su vez, el, eh, el, ya que no conocemos unos tratamientos específicos para la insuficiencia cardíaca con fracción de edición preservada, pues desde luego el centrarnos en el manejo de las comorbilidades puede y debe ser uno de nuestros principales objetivos. Y creo que esto donde mejor se puede conseguir es organizándose con diferentes programas o unidades que engloben a todos los profesionales que tienen que ver con estos pacientes para abordarlos de la mejor manera posible. Muchas gracias. Bueno, pues a, a continuación vamos a dar paso al doctor José María Verdú, que nos va a hablar de cómo integrar la atención médica de estos pacientes entre el hospital y la atención primaria. Recordad que el doctor Verdú es médico de atención primaria del Centro de Atención Primaria San Martín de Bavala. Bueno, Lo bueno que tiene ser el último en las mesas es que a veces repetimos cosas, pero que las repeticiones sean las menores posibles y que el tema que paso a explicar sea de, de su interés, en primer lugar, al igual que mis compañeros de mesa. Quiero agradecer a la organización su amable invitación. Estos son mis conflictos de intereses. Y hace unos años tuve la gran fortuna de participar con grandes expertos en insuficiencia cardíaca en la elaboración de este artículo, que creo que sienta un poco las bases de lo que es el continuum asistencial en insuficiencia cardíaca entre... Entre los, di, di, entre los diferentes niveles asistenciales. No es mi intención repetir el contenido del artículo, que se pueden ustedes leer cómodamente cuando, cuando quieran, pero sí que quiero dejar claro que sí que hay algunos puntos que considero imprescindibles para fomentar esta continuidad. A nivel de, de atención primaria, sobre todo son los referentes en, en insuficiencia cardíaca en cada centro de salud. Eh, Referentes que han de ser personas motivadas y voluntarias, no sirven de nada que a uno le pongan la etiqueta de, de referente en, en insuficiencia cardíaca. ¿no? La motivación es fundamental. Y después creo que, al igual que en el hospital, es fundamental el seguimiento centrado en enfermería. Y si es posible, eh, y los medios lo permiten, tener la, la figura de gestora de casos en... Los ámbitos de, de atención primaria. Y sobre todo contar con, con la ayuda de, de, la, de nuestras direcciones. A pesar de que creo que eh, los programas triunfan más si vienen de abajo arriba, si no contamos con, con el apoyo de la dirección no, conseguir, no conseguiremos nada. Y sobre todo, fundamental el contacto. El contacto, tenemos actualmente medios dinámicos, inmediatos para contactar. Eh, con los diferentes niveles asistenciales. A veces hay temor ¿no? de que este contacto eh, inmediato y frecuente haga morir de éxito a los programas, pero les puedo asegurar por mi experiencia que no es así, ¿no? que eh, fomentar las vías de comunicación es imprescindible y creo que también es fundamental fomentar el conocimiento directo de los diferentes implicados en, en los programas de atención, es decir, que conozcamos a nuestros cardiólogos de área directamente que conozcamos a, a los referentes de las unidades de insuficiencia cardíaca. La continuidad asistencial ha de ser un proceso bidireccional bidireccional y simbiótico de tal manera que nos aprovechemos de las ventajas de un nivel e intentemos minimizar los defectos o resolverlos al menos. Eh, cuando hablamos de continuidad asistencial a veces pensamos simplemente en el paciente que es dado de alta eh, ¿cómo, eh, cómo organizamos esta atención. Yo creo que el, eh, el continuo asistencial, lo que nos preocupa a los médicos de atención primaria en nuestro día a día, eh, abarca mucho más. ¿no? Eh, yo creo que abarca todos estos eh, ítems que he puesto aquí. Me gustaría que también eh, pudiésemos tratar del tema de titulación. Estoy esperanzado en que en un futuro también lo podamos hacer, pero como han dicho mis compañeros, actualmente el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con facción de edición preservada es un tratamiento eminentemente sintomático. Eh, como dice la Asociación Europea de Cardiología, en el primer escalón del diagnóstico de la insuficiencia cardíaca preservada, como comentó en su último consenso, es el, el, el ámbito de la atención primaria, ¿no? la sospecha. En aquellos pacientes que presenten signos y síntomas compatibles. Pero es complicado. Todos lo sabemos, es complicado y es aún más complicado, tal vez, en, en, en nuestro ámbito. En este estudio que publicamos hace unos años comprobamos que más de el 50% de los diagnósticos que están registrados en la historia de, de, de atención primaria de los pacientes con insuficiencia cardíaca no son correctos. Vamos a dejarlo así no son correctos, con lo que eso conlleva de etiquetar al paciente, de intervenciones, a veces de tratamientos innecesarios. Y también comprobamos que el que el paciente sea visitado, aunque sea una vez solo por el cardiólogo, aumenta en cuatro la probabilidad de un diagnóstico certero. Por lo tanto, necesitamos vuestra ayuda para... para para, que, eh, para etiquetar al paciente. Yo creo que el paciente con insuficiencia cardíaca, al menos en alguna ocasión, tiene que ser visto por el cardiólogo. Y tenemos que establecer protocolos comunes. Eh, eh, es, eh, yo, eh, tenemos que Cuando etiquetemos un paciente, tenemos que saber al menos que tiene insuficiencia, insuficiencia cardíaca y no etiquetar erróneamente. A mí, eh, particularmente, el, el score publicado en Circulation. Me parece bastante útil y bastante práctico, sobre todo entre otras cuestiones, porque no incluye el natriurético, que aunque parezca mentira, después de cuatro años de la publicación de las últimas guías en el ámbito de atención primaria, no tenemos disponible una determinación que considero imprescindible para el diagnóstico. Creo que debemos de establecer protocolos comunes de diagnóstico, creo que debemos de procurar que en las ecocardiografías que recibamos estén los parámetros principales de diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada eh, bien visibles y, y que el ecocardiografo eh, también eh, realice su diagnóstico de sospecha. Eh, como todos sabemos, en la insuficiencia cardíaca ni son todos los que están, ni están todos los que son. No hay pacientes que realmente padecen la enfermedad. Y que por múltiples razones no han sido diagnosticados y no han podido ser incluidos en la ruta asistencial. La ruta asistencial es aquel documento en el que quedan definidos los flujos, los protocolos, las acciones, quién debe de hacerlas en cada momento y en cada lugar, obviamente eh, dependiendo de los medios y dependiendo de la idiosincrasia del, del, del territorio. Pues hay pacientes que, aunque padezcan la enfermedad, no están diagnosticados, pacientes isquémicos. Pacientes que llevan tratamiento con diurético de ASA durante largo tiempo y no sabemos por qué. Creo que los médicos de familia tenemos un lugar privilegiado para detectar estos pacientes, para diagnosticarlos y que puedan beneficiarse del de el tratamiento, de una ruta asistencial adecuada. Como todos conocemos, es inexorable que el paciente con insuficiencia cardíaca terminara ingresando y que en cada uno de los ingresos su estadio eh, funcional declinará y es muy difícil que, que recobre el estado funcional anterior. El ingreso hospitalario es una oportunidad inigualable para coordinarnos entre los niveles y para fomentar el autocuidado del paciente. El autocuidado, la detección de signos y síntomas de, de descompensación, que es absolutamente fundamental. ¿Qué nos gustaría a los médicos de atención primaria que se vea reflejado en un informe de alta de un paciente con insuficiencia cardíaca que ha sido ingresado por descompensación de insuficiencia cardíaca o por debut de esta? Pues la causa de descompensación, si es posible la etiología, la clase funcional y el estado de congestión en el que el paciente es dado de alta. El ámbito del seguimiento: normalmente los pacientes, dados de alta de un ingreso, serán seguidos en la Unidad de insuficiencia cardíaca, pero en ocasiones, debido a las características del paciente, este no podrá asistir a, al hospital o a la Unidad de insuficiencia cardíaca y nos deberemos de ocupar nosotros de su tratamiento y seguimiento. Aquí necesitamos el, el apoyo, el contacto dinámico, el contacto inmediato y, y, los, protocolos, y los protocolos comunes. También. Eh, Necesitamos para la conciliación del tratamiento que, es que se detallen las modificaciones, la titulación en este caso en los pacientes con insuficiencia cardíaca preservada, de momento no, las pruebas que es necesario realizarla para evitar duplicidades. Nosotros en, en atención primaria podemos realizar analíticas, electrocardiogramas a los pacientes sin que tengan que desplazarse lejos de su ámbito domiciliario y las próximas visitas y los próximos seguimientos que se deben de realizar. Eh, lo ideal, esta es nuestro, nuestra trayectoria del paciente eh, con insuficiencia cardíaca, lo ideal es eh, elaborar trayectorias comunes, trayectorias que sean prácticamente superponibles, las de las unidades con insuficiencia cardíaca y de las unidades de insuficiencia cardíaca de los pacientes con atención primaria haciendo especial índice como ya he dicho, en el articulado, en la detección de, de signos y síntomas eh, de riesgo, y sobre todo cuando nosotros nos tenemos que ocupar directamente del primer mes en el que, como han dicho mis compañeros anteriormente, la posibilidad de reingreso es, es más alta. Normalmente el perfil de paciente del que nos ocupamos en el paciente estable, una vez he pasado el periodo crítico pos-ingreso, es el paciente... Naya 1-2, preservado, que no tenga ingresos en el último trimestre, y con, o aquellos como ya he eh, relatado, en el que sea imposible el seguimiento en otro nivel asistencial. También es imprescindible, creo, en estos casos eh, consensuar trayectorias de seguimientos con los especialistas, así como eh, delimitar y describir. Aquellas, aquellos flujos en los que el paciente debe ser rederivado otra vez al, al siguiente nivel asistencial como ya se ha insistido eh, mm, son in, tanto important, muy importantes los factores de riesgo como las comorbilidades en, en este tipo de pacientes la sociedad americana desde hace varios años considere el estadio A de incidencia cardíaca aquellos pas, pacientes que están sometidos a factores de riesgo, aunque no tengan ninguna alteración estructural. Eh, realizamos un estudio con nuestra base de datos de pacientes de atención primaria, un estudio de, de, de casos control, y en el que comprobamos que hay ciertos factores que modificables que sí que influyen en la incidencia de insuficiencia cardíaca. Creo que aquí sí que se ha de ser exigentes con nosotros, con, creo que es eh, una de nuestras labores asistenciales fundamentales el control de los factores de riesgo cardiovascular. Normalmente lo realizamos con éxito, pero creo que, eh, que debemos de seguir en de, de seguir esta línea y que ha de exigírsenos a los médicos de, de familia el control y la no inercia terapéutica en este tipo de pacientes. Ya hemos hablado extensamente de las comorbilidades, cada vez tendemos que ver más la insuficiencia cardíaca como un síndrome, como un síndrome el que de múltiples comorbilidades, en el que esta entidad es casi una comorbilidad más que influye tanto en la incidencia como en la calidad de vida como en la morbimortalidad de estos pacientes, porque nos estamos enfrentando, como describe Méndez de Ailón en este excelente artículo, en el que muestra que en los, en los últimos 15 años han aumentado los ingresos hospitalarios por insuficiencia cardíaca y en estos 15 años ha aumentado la complejidad de estos pacientes, ha aumentado el índice de Charlson, ha aumentado la edad y han aumentado los pacientes que son ingresados, o sea, que son dados de alta con la insuficiencia cardíaca como segundo motivo de ingreso y son estos pacientes precisamente los que tienen mayor mortalidad, es decir, no solo se mueren de insuficiencia cardíaca, se mueren de sus comorbilidades. Y como explican en, el, en este otro estudio realizado con la envidiable base de datos eh, sueca, los pacientes que son, los pacientes con fracción de eyección preservadas que son tratados exclusivamente en atención primaria o en atención especializada Difieren, todos eh, tienen múltiples comorbilidades, obviamente, pero tienen algunas diferencias. Los pacientes tratados en atención primaria son más mayores y las comorbilidades más frecuentes son más frecuentes la diabetes mellitus y, y la enfermedad obstructiva, obstructiva crónica. Tal vez por esto, por esto se, se mueran más, por son más mayores y tienen estas comorbilidades. Aunque no lo presento aquí, también la doctora Nuria Ferré, en un artículo publicado en Plus One, demuestra que estas comorbilidades, diabetes mellitus y enfermedad pulmonar crónica, aumentan la mortalidad en este tipo de pacientes. Por lo tanto, incido, y no nos cansamos de repetir, que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es el tratamiento de esas comorbilidades. Aquí también tenemos experiencia los, los médicos de familia, llevamos de, tratando la diabetes... Muchos años, sabemos lo que es la realidad de la diabetes. Sabemos que los fármacos eh, en la vida real son un poco distintos a los ensayos clínicos y creo que se puede confiar en nuestra experiencia en, en el manejo de una comorbilidad que se ha puesto de moda y en el que nosotros llevamos muchos años tratando. Creo que se debe tener en cuenta nuestra opinión. Como ya han insistido también mis compañeros de mesa, cada vez eh, está más claro que tenemos que tratar a los pacientes en unidades multidisciplinares. En nuestro medio se está, hay ya bastante experiencia en unidades multidisciplinares del paciente complejo crónico, que están ubicadas en, en atención primaria, normalmente los centros de urgencias de atención primaria, y en el que a, mm, estas unidades eh, multidisciplinares... Acuden semanalmente tanto internistas como cardiólogos, como geriatras. Yo creo que este es el futuro. ¿no? El futuro es tratar al paciente en su conjunto, tratar la insuficiencia cardíaca como una comorbilidad más de este paciente tan complejo. Como hemos citado anteriormente, inexorablemente el paciente con insuficiencia cardíaca se va a descompensar. Este estudio también realizado en Suecia. Demuestra que el paciente que ingresa por insuficiencia cardíaca, el 80% acuden a su médico de familia por motivo de descompensación antes del ingreso. Luego tenemos un lugar que hemos de aprovechar. Es decir, además de educar al paciente para el reconocimiento de los signos y síntomas, tenemos que actuar, tenemos que estratificar al paciente con cualquiera de los scores. Eh, que tenemos. Eh, hemos elaborado nosotros un score propio que presentaremos dentro de entre poco y que creo que puede ser útil para, para el médico de atención primaria para estratificar la gravedad del paciente. Y una vez estratificado, hemos de tratarle. Hemos de tratarle, hemos de intensificar eh, al máximo que el, el estado del paciente nos permita los diuréticos y por qué no. Aplicar diurético intravenoso. Tenemos una amplia experiencia del tratamiento de, con diurético intravenoso, con el mismo protocolo que realiza nuestra unidad de insuficiencia cardíaca. Llevamos tratados más de mil pacientes durante estos años, con lo que ello implica de no asistencia a urgencias, incluso de favorecer, de favorecer la continuidad asistencial del tratamiento de las unidades de insuficiencia cardíaca en los fines de semana. Eh, un, uno de los huérfanos, para mi gusto, una de las parcelas huérfanas del de continuo asistencial y creo que es un, uno en el que nos hemos de aplicar más es en el final de vida del paciente. La complejidad primero de saber eh, cuándo eh, hemos de pasar a medidas paliativas eh, evitando pruebas y tratamientos innecesarios y aquí sí que creo que para evitar discursos diferentes discursos que puedan confundir al paciente y a la familia sí que, que debe, debemos de integrarnos todos y realizar eh, protocolos co co conjuntos no creo que es una parte que debemos de desarrollar porque el paciente con insuficiencia cardíaca inexorablemente también eh, terminará en el final de vida y hemos, hemos de prepararnos para ello y es fundamental también eh, la formación y la investigación eh, para fomentar el continuo asistencial. Talleres de formación y asistencia cardíaca ser posibles y que sean impartidos por los mismos profesionales con los que, tra con los que trabajamos. Rotaciones en nuestras unidades de asistencia cardíaca, jornadas. Nosotros llevamos ya la experiencia de tres jornadas eh, realizadas en el hospital con asistencia de los eh, profesionales de atención primaria que han sido bastante exitosas, investigar, investigar. Todos estos trabajos que muestro aquí, entre los cuales eh, está la calculadora, para, la calculadora EFESTOS para estratificar al paciente con descompensación de insuficiencia cardíaca, las hemos realizado en conjunto, al igual que el estudio ADES, para ver qué características nos puede definir al paciente en el final de vida o el que tenemos ahora en proyecto, que es un ensayo clínico para ver qué restricción de sales más beneficiosa en el paciente con insuficiencia cardíaca no sería imposible sin la colaboración con, los, con nuestros compañeros de la Unidad de enfermedad Cardíaca. Y además creo que realmente fomenta el continuo asistencial, formarnos e investigar juntos. Como conclusiones, el continuo... Ha de ser un trabajo coordinado, con profesionales motivados, multidisciplinario, longitudinal. Hemos de adaptar los circuitos a los, recursos, a los recursos y a nuestras posibilidades. Hemos de instaurar progresivamente las medidas, de más sencillas a más complicadas. Hemos de centrar, obviamente, el cuidado en el paciente, mejorando el autocuidado y estableciendo planes de conjuntos de intervención del paciente, sobre todo en aquellos pacientes más frágiles, en el paciente crónico complejo y en el paciente con final de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, José María, Ainhoa. Recordarles que nos pueden enviar las preguntas que deseen a través de la página web. Y bueno, vamos a empezar con una, una pregunta que le lanza el doctor García Pinilla. Nos dice, ¿la implicación de los gestores de casos, enfermeras de enlace, debería exigirse a las autoridades sanitarias de los centros? Yo, por la experiencia que tenemos, tenemos la suerte de contar con gestores de casos, gestoras de casos integradas en el centro de salud, compañeras que están normalmente con nosotros, yo creo, lo juro, casi imprescindible, eh, según la dinámica. Eh, no solo de insuficiencia cardíaca sino del resto de enfermedades es realmente quien fomenta el continuo asistencial realmente quien tiene un lugar privilegiado para tratar para educar para eh, detectar precozmente las eh, descompensaciones de este paciente y además genera absolutamente un clima eh, un estupendo clima de relación con el hospital conocen recursos del hospital que los médicos de familia no conocemos porque digamos que están un poco a caballo. Nuestra gestora de casos, por ejemplo, va un día a la semana a la unidad de insuficiencia cardíaca para ver eh, los pacientes que se han dado de altas, dónde deben de ser, en qué ámbito asistencia. Y al igual que a la unidad de insuficiencia cardíaca, a otros servicios. Yo creo que es absolutamente coste, coste efectivo y que es un recurso que, no, que las autoridades se deberían de plantear seriamente. Un rotundo sí. Un rotundo sí. Y ahí no, desde la perspectiva, a lo mejor, de, desde el cardiólogo, porque al fin y al cabo estas sí. figuras es una, algo intermedio. Sí. ¿Cuál es vuestra experiencia? No sé si disponéis o no. ¿Cuál es tu perspectiva? Porque si no dispones de cosas, pero te encantaría tenerlas. ¿Cómo lo ves tú desde, la, desde el punto de vista cardíaco? Yo lo veo fundamental también, al igual que dice José María, porque también en la enfermedad de enlace o la gestora de caso. Conoce eh, recursos disponibles en los centros de salud que a nosotros se nos escapan. Además, son pacientes muy complejos, pacientes que quizá no pueden desplazarse tanto al hospital y que nos ayudan mucho en el seguimiento de estos pacientes. Claro. Porque hay, y una cosa eh, que me genera muchas veces curiosidad, ¿no? es decir, eh, todos estamos de acuerdo que los programas en los que nos integremos todos, desde luego Atención Primaria, indudablemente desde donde más tiempo está el paciente y con quién o por lo menos una pieza fundamental en cualquier programa de éxito de insuficiencia cardíaca, pero la realidad es que es difícil buscar ese punto de encuentro porque incluso físicamente estamos separados, no es fácil eh, ni siquiera conocernos, saber cómo trabajan, lo que es esto, hay cosas del hospital que no lo sabe la gente de atención primaria y nosotros desconocemos conocemos mucho y lo que hace ahí. ¿Qué claves, qué trucos, qué os ha dado a vosotros más éxito para poder buscar puntos de encuentro y facilitar ese conocimiento de ambos ámbitos por ...por las dos partes involucradas? En nuestra experiencia, primero... Eh, ...los cardiólogos que vienen a pasar consulta... ...semanalmente a nuestros centros... ...son cardiólogos del servicio de cardiología... Eh, ...cardiólogos que trabajan habitualmente allí... ...vienen una vez por semana... ...y la comunicación es absolutamente directa... ...es decir, eh, no hace falta que le hagas una interconsulta... ...bajas, hablas con él, eh, comentas... Eh, ...aquellos electros o le preguntas qué pruebas realizarías al paciente, realiza las pruebas, después o sea, realmente se hace una atención conjunta al, al paciente. Primero conocerse, después eh, medios de comunicación dinámicos y rápidos, los tenemos todos a nuestra disposición ahora, no hay que tener miedo a un WhatsApp. Eh, nuestra experiencia es que no hay ni una o dos comunicaciones semanales a la insuficiencia cardíaca. Después conocernos en, en, en rotaciones, en sesiones, en jornadas. Es decir, el conocimiento. Encontrarnos. encontrarnos. conocernos y, sobre todo, eh, diseñar protocolos sencillos. Protocolos sencillos. Establecer unos objetivos mínimos y, a partir de esos objetivos mínimos, ir creciendo. De nada sirven protocolos escritos perfectos si después, o si de, a exactamente. ¿no? Y después pues los referentes, las gestoras de casos establecen un nexo de unión y una cordialidad entre ambos niveles asistenciales que yo creo que es imprescindible. Claro, no. Yo creo un punto que ha remarcado y creo que, que es fundamental es que no solamente dependa de la voluntad de todos de hacer las cosas lo mejor posible, sino facilitar Exacto. ese encuentro, tener ese tiempo para poderle dedicar un tiempo pues, a al compañero de atención primaria a resolver casos, lo mismo que al compañero de atención primaria que está hasta arriba de pacientes, pues sí. tener un poco de tiempo para que ese sí. paciente lo pueda comentar en el cardiólogo, que a lo mejor si no tiene para comentarlo acabará yendo al hospital o perjudicando el propio sistema y al paciente sobre todo. Uh -huh. ¿no? Bueno, eh, también hemos hablado, Ainoa, de que en el tratamiento de suficiencia cardíaca, con reacción de preservada, el que conocemos poco, y bueno, pues digamos, hay dos tendencias. Eh, hasta ahora hemos utilizado para la mayoría de las enfermedades, Hemos estudiado fármacos para todo el espectro de, de las enfermedades, y en concreto en la presión, no nos ha ido bien hasta ahora, pero sin embargo hay en marcha varios estudios con moléculas para todo un, un amplio gama de pacientes, entre los que están los inhibidores del cotransportador de glucosa tipo 2, que nos están preguntando también nuestros compañeros cómo lo ves en pacientes no diabéticos, específicamente, si pueden tener eh, bueno, pues futuro. O, yo me atrevería incluso no solamente a preguntarte eso, sino cuál es tu, tu perspectiva. ¿Crees que debemos empezar a encaminarnos más a buscar subgrupos específicos de pacientes dentro de la preservada o hay hueco para fármacos que puedan valer un poco para todos? Yo creo que más o menos todas las evidencias que tenemos y los estudios que, se, que vamos viendo y demás, yo creo que quizás debemos de cambiar un poco nuestra perspectiva y quizás fijar algunos grupos que se pueden beneficiar más que otros de alguna estrategia o de algunos fármacos. Yo creo que es, son pacientes muy complejos y que no podemos meterlos todos en, en el mismo saco, ni de manejo, ni de tratamiento. Yo creo que quizá vayamos por ahí más que, que poder hacer un, un tratamiento único para todo. Por tanto, te decantas más por, por hacer una. Más, individualizado, de sí. más individualizados. Mm. Bueno, de hecho, hay, hay varias teorías que dicen incluso pacientes, por ejemplo, con fracción de eyección reducida que son un poco más homogéneos, por, probablemente algunos de los tratamientos han han salido exitosos y han tenido resultados positivos porque el porcentaje de subgrupos en el que eran beneficiosos estaban bien representados, es decir, nosotros, por ejemplo, sabemos que en la reducida los beta-bloqueantes no parece que tengan un gran beneficio. Si, eh, pero los beta-bloqueantes y pacientes en filtración auricular, que me refería, ¿no? Entonces, si tú en, en un estudio pues, tienes un porcentaje muy alto de pacientes de filtración auricular, posiblemente hubiera sido negativo, si es un porcentaje más pequeño, puede, puede que no, no sea así, ¿no? Eh, pero bueno, de todas maneras en todo esto tenemos ahora en marcha, como sabemos, ¿no? varios estudios en la preservada. De hecho, con tanto da palifocina, en palifocina, eh, si, eh, no sé si lifocina también, no, eso es solamente reducida, preservada, creo que es solamente reducida. Pero vamos, que, que la evidencia está ahí y creemos que no mucho tiempo, posiblemente ya este año tengamos algo de información al, al respecto. ¿no? En cuanto al diagnóstico, difícil. Muy no sabemos hasta qué punto nos cambia mucho porque luego tenemos la enfermedad <laughs> y nos quedamos donde estábamos. Sí. Eh, ¿Cuál es vuestra opinión? Y, y un poco para los dos. ¿no? Por una parte, se ha propuesto un algoritmo de diagnóstico digamos, un poco más certero en su ciencia de cada con de dirección preservada. ¿Cuál es vuestra opinión? Porque incluye pues, el eco de esfuerzo, incluso el cateterismo derecho, circunstancias un poco más sofisticadas, como son necesarias para precisar, a lo mejor no exageradas, que hemos gustaría vuestra vuestra opinión y sobre el uso de pectínicos antibióticos en la atención primaria he visto un poco crítico no sé cuál es tu experiencia bueno, yo, primero o, eh, no muchas cosas ¿eh? pero... primero creo que es fundamental no primero es fundamental creo que todos vamos en, en esa línea de comprender que casi la reducida y la preservada son dos entidades fisiopatológicamente que parece que son un poco diferentes bueno, uh -huh. pero aparte de eso yo me conformo con no etiquetar de pacientes de insuficiencia cardíaca a aquellos que no lo son. Para empezar. O sea, y, y no es tan sencillo. Y, y no, no es tan sencillo. Yo me conformo con aplicar los criterios de las guías de 2016. Me conformo con eso. Es decir, al que cumpla criterios de, la de las guías de 2016, que son fáciles, aunque es discutible que sean todos insuficientes, pero al menos tenemos unos criterios. Y en esos criterios está el pectinolatiolético nos están obligando a diagnosticar una enfermedad sin tener una herramienta que las guías dicen que tiene que cumplirse. ¿no? O sea, Será discutible o no, pero las guías que se eh, publicaron en Florencia en el 2016, paciente con fracción de eyección preservada tiene que tener un pectino atlético mayor de 125 picogramos mililitro Nosotros no lo tenemos. O sea, yo creo que, eh, que un profesional que de prácticamente 100% de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca no tenga a su disposición una determinación imprescindible, yo creo que hoy en día eh, no es de recibo, para empezar. Aunque ¿no? La realidad es que en la mayoría sí. de los sitios no sí. disponemos de ello, ¿no? Sí. Y que pues, de alguna manera, además, tenemos estudios tanto... Eh, ...en nuestros más nacionales... Sí. ...como sobre todo en Gran sí. Bretaña... ...donde parece que la disponibilidad de pedidos natriuréticos... ...a nivel de atención primaria... ...podría reducir mucho la derivación de pacientes... De, 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 a, ...a eco, efectivamente... Bueno, sí, sí. ...de cardiología, donde a lo mejor un pétido natriurético... ...dentro sí. de la normalidad, pues te permitiría... ...orientarlo para otro sitio... Sí, ...y perder recursos... Digamos, el sistema, pero también el paciente de viajes, pruebas y demás. De rapidez del diagnóstico. Y en el siguiente escalón, pues dejo a la doctora si ella cree pues que se le que... escapa. Bueno, pero sí. me gustaría saber cuál sí. es su opinión de que si en primaria no debería haber pintos naturales de esto, sí. hay gente que lo puede discutir, oye, se van a pedir muchos, van a mandar de más, también el mal uso de cualquier cosa tiene sus riesgos. Pero es como si se discutiera el uso de la hemoglobina glicosilada <laughs> para el control de la diabetes. O sea, es, de es, es caro, se va a utilizar mal. Y, y más que bueno que si que pues habrá que hacer formación habrá que educar a la gente y habrá que una vez se mete en la dinámica asistencial se va a utilizar tan bien o tan mal como cualquier otra determinación sí, comparto totalmente tu hombre es que como todo a veces sí, sí. hay gente a favor en contra no, totalmente no de acuerdo totalmente de acuerdo no podemos querer hacer un diagnóstico y un manejo de los pacientes de forma conjunta y en ese continuo asistencial sin tener las herramientas para ello. Yo totalmente vaya, totalmente de acuerdo. ¿O sea, ¿Petio no te digo, es para primaria, sí? ¿sí? ¿Diagnóstico complejo, más...? Eh... Comple complejísimo. Yo creo que son pacientes muy complejos en los que es muy difícil, con todas las comorbilidades, como hemos comentado, y, y creo que es muy complejo. Y sobre todo también creo que lo básico es eso, etiquetar a los pacientes que son, dejando a los pacientes que no lo son. Sobre todo excluir, ¿no? Sí. Y yéndonos al otro lado. Es decir, la propuesta es sobre el estudio escalonado de la insuficiencia cardíaca con de preservada, donde incluye pues, el húmero de esfuerzo, puede incluir el cateterismo. ¿Crees que es viable? ¿Crees que creo que es viable, pero es verdad que lo veo complejo? Pero bueno, si vamos haciendo los diferentes escalones, creo que sí podemos ir excluyendo los pacientes y haciendo estudios más complejos en los pacientes que sea necesario para llegar a, a, cal, a clasificar a nuestros pacientes o a diagnosticar adecuadamente a nuestros pacientes, que yo creo que es la clave para el buen manejo y el buen tratamiento de estos pacientes que ya hemos visto que no son todos iguales, sino que cada uno tiene. Claro, lo que es es que se puedan beneficiar, ¿no? De. Claro. de... ...pruebas más complejas, ¿no? Bueno, probablemente aquí lo que debe imperar al final es el sentido común, Exactamente. ¿no? Exactamente. Sí, estar bien formado para saber pedir las pruebas adecuadas al paciente adecuado Exacto. para buscar lo mejor. Ni todas para todos, sí. ni ninguna para ninguno, es ¿no? Exacto. Ahí yo creo que, que encajamos. Eh, ¿Y la intermedia? ¿Existe? ¿No existe? ¿La vamos a quitar? ¿No la vamos a poner? ¿El tratamiento? ¿Lo encajamos dentro de la preservada, de la reducida? Porque esto al final a la gente nos pregunta ¿no? y de hecho pues bueno, has, has presentado el, el paragón, eh, parece que funciona en particular por el del 57, podría haber una mejora el tratamiento vasacutivo de Vasartán. ¿Cuál es vuestra opinión? Hay, yo creo que también es algo complejo, en lo que no sabemos el paciente si es un continuo, si no es un continuo, si es una entidad diferente. Creo que es bastante complejo y que tendremos que seguir. Investigando y, y clasificando o interviniendo mejor a a este paciente. No lo sé. Por un lado, no lo sé. No sabría. A los nuevos tratamientos. No, me refería no, a, no sé. a, a aquellos pacientes. Ya sí. sabemos que, en, bueno, pues ya desde las últimas guías clínicas, y eso no solamente es europeos, sino que pues en varios foros se propuso la, eh, los pacientes de insuficiencia de calidad, que es la intermedia, intermedia, intermedia. 40-50%, sí, sí. un poco para ver qué hacemos con ello realmente algo de evidencia hemos tenido es poco probable que sí. haya estudios dirigidos a esa población con lo cual la evidencia no sé cuánta es pero probablemente tengamos sí. mucha más de la que tenemos sí. Sí. Pero los estudios, con te... lo que sabemos hacia dónde encajaría cuál es tu perspectiva cómo la manejas tú en el día a día yo en, en el día a día la reducida sé cómo manejarla y la eh, intermedia pues la vengo a manejar como una reducida normalmente o sea, yo soy de los que piensan que la mayoría de, me puedo equivocar obviamente, no es, no es la mayoría de intermedias en, eh, tienen más características de reducidas, tal vez eh, tam, a, a nivel de factores de riesgo, a nivel de antecedentes personales. Pienso, y los estudios que, que vamos viendo, parece que eh, lo que has presentado, el parangón, parece que en los que tienen la fracción de eyección más baja, parece que sí tenía efecto. El, yo me mojaría, sí. obviamente, sí. en que probablemente la fracción de incidencia intermedia en la mayoría de los tratamientos que han funcionado a reducida sí. probablemente sí. tengan calidad. Sí. Porque bueno, a ver, la evidencia que tenemos y sí, obviamente todo discutible y opinable, ¿no? pero en el cap parecía que esa fracción entre 45 y 55 podía ir mejor, también a ver si esto lo que antes, cambia de Sartán, el circuito de Sartan. ...puede ser... ...de no, hecho hasta el 2016... No. Yo he en que va a desaparecer ...se consideraban... Medias, ¿eh? ...sí, sí, sí, eso, eso parece... ...hasta que 2016 con, la, con, considera, con la 50%, consideración... ...50% sí. y ahí... Sí. ...posiblemente se... Sí. se ...otra pregunta para ti José María... Ahí hay dos cosas que me gustaría saber... ...cuál es tu opinión, el paciente... ...una vez estabilizado, sí. una vez educado... ...una vez digamos... ...hecha la labor sobre todo de enfermeras... ...de insuficiencia cardíaca, hecha las pruebas... ...consideradas por, por el cardiólogo... ...una vez comunicados... Esa fase estable. ¿Cuándo lo dejamos en primaria y, otra, y una segunda parte, digamos, cogiendo en valor o, o centrando en el papel de atención primaria. Me interesa saber cuándo crees que el paciente puede seguir en primaria o si crees que nunca puede quedar solo en primaria. Y la hospitalización en domicilio. Es decir, pacientes con preservado muchas veces son mayores, tienen comorbilidades, tienen dificultades para llegar al, al hospital. ¿Cómo es tu visión desde el punto de vista de primaria? O sea, yo, yo pienso que igual que creo que al paciente con esencia cardíaca alguna vez lo tiene que ver el cardiólogo, alguna vez, para ayudarnos a etiquetarlo y para evitar falsos etiquetajes, creo que el paciente, el típico paciente estable que no ha ingresado en el último año, creo que le, se puede llevar perfectamente en primaria, controlando eh, los cambios, controlando las descompensaciones, procurando que esté lo mejor titulado posible. Tanto el, me estoy refiriendo tanto el reducido como el uh -huh. preservado. Sí. Y si hay que realizarle alguna prueba complementaria de control, pues las podemos realizar nosotros perfectamente uh -huh. y que nuestro cardiólogo, que le tenemos algo en la consulta, si tenemos alguna duda. De hecho, normalmente nuestro cardiólogo, eh, nuestros cardiólogos, derivo a primaria, si no hay cambios, hasta nueva visita. Creo que lo podemos uh -huh. llevar perfectamente. Y, y de hecho, eh, le, le seguimos realizando la trayectoria de actividades, asegurándonos uh -huh. que el autocuidado sea el correcto, que sepa identificar los signos de riesgo, que sepa la pauta de biológicos. Creo que es relativamente sencillo, un paciente estable que no se descompensa, uh -huh. no te, te, creo que estáis para otras cosas. Creo que tenéis que estar para otras cosas, disponibles más de inmediato, ¿no? Y si surge alguna duda, pues se, se consulta. Respecto a la hospitalización a domicilio, yo creo que dentro de las unidades multidisciplinares será una de las piedras angulares, será una de las piedras angulares, porque estos pacientes se pueden beneficiar perfectamente con mucho menos problemas que con atención en, en el hospital. Entonces, sabemos lo que es el paciente cuando llega a urgencias. Y tiene que esperar horas hasta el ingreso. tiene que esperar. A que, a que, si, se le, si se le va a dar una atención, igual pues estará mejor en, en su casa. ¿Va vale. a cerrar alguna puntualización? Sobre... Había, había aquí una última pregunta sobre cómo solucionar los cambios directivos políticos en la continuidad de una coordinación. <laughs> y eh, bueno, eso realmente poco vamos a tener. Poco, poco Más que tener... la buena voluntad de Exacto. intentar continuar las cosas que hemos intentado trabajar. Entre especializada, atención primaria y el resto de sí. integrantes de las unidades y programas para, a pesar de los cambios que puedan haber, hacerlo lo mejor Nosotros posible. Nosotros seguimos siendo siempre los mismos y si nos conocemos y tenemos la dinámica de funcionar, la vamos a seguir conservando, sí. seguro. Bueno, pues muchísimas gracias a, a vosotros. Gustav, muchísimas gracias a Ainoa. Muchas gracias a ustedes por habernos atendido esta tarde. Hasta luego.